Hola chicos, a un nuevo video por enario, estoy David, de esto, pero súper genial. Hoy serán día chicos, que nosotros entramos en un nuevo video en frutos interesante cerca de Free Fire. Y bueno chicos, pues antes de comenzar con la información, los invito a que se suscriban al canal y que puedes dejando tu épico like a este video. Simplemente eso. También chicos, invitándoles a que vayan a seguirme a mi instra. Recuerden, ahí estaré haciendo un épico sorteo. Arroba de creación, iré Es como podrán encontrarnos. Pues nada más eso. Y bueno, pues nada chicos, vamos con la información. Primeramente tendría lo que son pues pequeñas misiones que han llegado el día de hoy cono del evento felices fiestas pues ya terminamos lo que es el evento pide un deseo ya se había indicado que llegaría un cubo mágico gratis para nuestra región el cual pues no sabíamos qué tan complicado iba a ser obtenerlo pues simplemente por infligir 2023 de daño literal el año 2023 puedes poderlo obtener recuerden esto se puede obtener hasta el día 31 ok así que tengan en cuenta ese detalle y el día eh, pues 2 de enero de 2023 en la madrugada pues estaría culminando, ¿verdad? Pues ahí está el cubo mágico Ya mi séptimo cubo que tengo almacenado Porque no actualiza en la bolsa Pero recuerden, muy probablemente ya se esté actualizando En algunas regiones ya se hizo oficial En la nuestra puede que sea sorpresa O bien en la siguiente agenda contemplable de forma oficial Pero bueno, tendríamos también lo que es el camino a 2023 Esta misión ya empezó el día de hoy 26 Culmina el día primero El cual es por moverse hasta 5000 metros Pues una misión bastante sencilla Reclamar suministros de dos tickets de oro royal Y el skin de la amor que la Brat está bastante favorable ¿eh? pues es un cambio de forma de la moto original de Free Fire y pues la esquina Brat que está bien tiene efectos entonces pues para que sea algo gratis muy bien por parte de Garena pues ahí está y bueno también tendríamos lo que es obtener más medallas Garena vuelve a regalar 25 medallas en el eh, hace algunos días lo habían puesto igual era la misma misión pues en este caso jugar dos partidas 10 medallas y eliminar tres enemigos medallas por 15, pues ahí está. Y el invitar a un viejo amigo, pues aquí está. Yo ya hice el método, eh, insisto, no es si sea necesario que les vuelva a mostrar el método porque ya han sido múltiples videos en los que les he dicho, pero si lo ve necesario, pues por ahí no hay problema. Les subo un video mostrándoles el método para que obtengan estas recompensas de forma rápida, gratuita, sin baneo y pues obviamente sin que tengas que usar cuentas, pues extra o invitar viejos amigos como tal. Pues si lo ve necesario, coméntenlo y hago el video se lo subo más tarde. Pero bueno chicos, pues ahí está, son las misiones que han ingresado el día de hoy, y bueno familia, pasando a la siguiente versión, es inversión 100% oficial de personajes que van a ser modificados con la nueva actualización esta inversión ha sido pues eh, eh, pues atraída por el señor lanzado de forma oficial, pues tendríamos primeramente el personaje Skyler el cual su habilidad aquí la tenemos actualmente, no, pues bueno, ahí está ¿cuál sería el cambio? pues aquí lo tenemos de igual manera, se los voy traduciendo de rienda suelta una onda sónica hacia adelante, después de Golpear la primera pared de luz creará un área con un radio de X metros, Esa cantidad de X metros no es que tanto alcance, habrá que esperar la cantidad, pero bueno, dentro del radio, todas las paredes de luz serán dañadas por DPS. ¿no? El DPS viene siendo como lo que les digo: va a soltar la sonda, la esa onda sónica, y va a dañar pared de luz. Es decir, si antes dañaba eh, algunas, por ejemplo, que van en línea recta, que ahorita eran 5 pared luz en 100 metros, pues ahora no solamente es eso que se va en línea recta, sino lo que está en su alrededor en su radio entonces pues no sé ustedes qué opinan la verdad que es una habilidad muy buena ¿eh? la habilidad de Skyler es muy buena cuando se sabe usar correctamente entonces pues vaya esto pues está bien no es un buff que vea como que muy necesario tampoco es como que ya, uh, ya por eso el juego se va a caer la gente se va a quejar Tampoco pienso eso, pero pues vaya, son habilidades que simplemente pues se han mejorado porque si sí, no, a final de cuentas es lo que es. Pero bueno, el otro personaje que se va a mejorar es Kenta, el cual su habilidad, chicos, dejen busco al personaje que me parece que está por aquí. Según yo si sí lo tengo, bueno, no lo tengo, creo que ni ha llegado de hecho. Pero bueno, forma un escudo frontal de 5 metros que reduce un 70% el daño del proveniente del frente. Cuando el jugador dispara, la reducción de daño cae al 30%, ¿vale? Pues sí, literal. Actualmente, esta habilidad reduce el 65% con un de 5 metros, ¿no? Pues ahora, en vez de 65, es un 70%. Y lo que cae, pues es de 30%, ¿verdad? Eso se es le ha agregado, pues no es tanto el cambio de estabilidad, simplemente que pasa de un 65% a un 70%. Pues ahí está, chicos. La verdad que sí suele ser bastante atractivo ese cambio de habilidades. Y pues, Arpachos son los únicos que se les van a modificar. Al menos, al menos que grabo este video, pues es lo que se sabe. Y bueno, pasando a la siguiente versión: son cosas que estarían llegando muy probablemente en la siguiente agenda semanal. Pues, primeramente, lo que sí o sí que va a estar llegando es el nuevo Bulla Paz. Sí, gente, ya en esa siguiente agenda semanal veremos en las agendas semanales a nivel global lo que es el Bulla Paz. Recordando, y obviamente ya les he mostrado en múltiples ocasiones el Pass Elite, por eso no reitero eso. Pero sí lo que reitero es la categoría de Bulla Premium y el Bulla. Premium Plus, vale, esas categorías van a variar en cuestión de diamantes en su costo, porque el Premium pues va a tener de 300 diamantes su costo y el Premium Plus que te va a garantizar más recompensas pues 800 diamantes. Sí. Si ahora vas a querer obtener todo el pase Elite pues vas a tener que comprar pues, eh, pues 200 diamantes más de lo que sabemos que es el original a 600, ¿no? Pero bueno, sí. Lo otro que también destaca de esto viene siendo que llegarían las membresías del paz Es decir, que no tengas que estar comprando con diamantes a cada rato que sale un Bulla paz. Pass, o Pazerite, como quieras llamarle. Sino que simplemente tú eh, mientras tengas dinero, ya sea con Google Play, no sé, PayPal, eh, tarjeta de crédito, débito, lo que la tengas vinculado, que te esté cobrando. Mientras tengas dinero ahí, pues obviamente vas a tener, pues automáticamente este te renovaría el paz Algo que hay gente que le gustaría tener, hay otros que no, porque hay personas que se les olvida que tienen membresía y les cobra dinero que no quieren que suceda. Y ese es, pues es más que nada algo nuevo, ¿verdad? Pero bueno, otra cosa que igual se prevé que esté llegando, viene siendo, chicos, así es: la AN94 Evolutiva. Ciertamente, este tema, chicos, está muy concurrido sobre si va a llegar en este año, si va a llegar hasta el siguiente, hasta enero, etcétera Miren, eso yo se las pongo como probabilidad. Esta sí no está confirmada que llegue en la siguiente agenda semanal. Al momento que era este video, no se ha confirmado, repito. Pero acorde a las fechas, acorde a que en todas las regiones ya ha salido menos en la nuestra, la probabilidad es mayor. Entonces, sí, puede que sí, puede que no llegue en esa siguiente agenda. Pero pues recuerden, la agenda sale mañana martes y ahí es donde veríamos todo lo épico. Pero bueno, lo otro que. Igual tendríamos chicos, y que esto, pues, ya vamos ascendiendo un poco más a la información en la barba del viejo. Literal, ese tema sobre David. La barba del viejo va a llegar ya o no va a llegar, va a ser gratis, no va a ser gratis. Demasiada gente preguntando eso. Miren, primeramente, de que sea gratis, no, no creo que sea gratis. En otras regiones sí, pero en la nuestra no se ha confirmado. Vaya, chance y Garena pueda regalarla. Pero pues al momento que era vestidón es como que nuestra región ya se dijo va a ser gratis la barro del Ejo". Ahora bien, la probabilidad de que regrese para esta siguiente agenda semanal También es muy alta, ya que en otras regiones también estaría regresando en esa semana o a más tardar las primeras dos de enero. Entonces si tengan en cuenta que como la barra del viejo también aquí meto el tema del acuello de tortuga blanca y negra. Pueden estar llegando en esta siguiente Agenda semanal, ciertamente Son esos tres ítems, yo creo que los Que son muy pedidos en forma ori eh, Pues original, hablando Entre comillas ya por la cueva de tortuga blanca Pero sí más que nada de forma individual Son los skins individuales Que no es un conjunto que son los más pedidos en el juego Y es por eso que son muy Muy trascendentes, sobre Garena Los va a regresar o no los va a regresar en este año De forma gratis o como sería Pues en resumen, de forma gratis A momento no tengo información que vaya a ser gratis, y tampoco chicos obviamente de que eh, pues de forma oficial lleguen en esta siguiente semana Es repito muy probable pero mejor esperamos la información acorde a la agenda Que sale el día de mañana martes Y bueno pues nada más gente sería toda la información acorde a este video Epico like y nos más tarde con video informativo Bye